En busca del arca perdida es una película dirigida por Steven Spielberg y producida por George Lucas, y estrenada en 1981. Se trata de la primera película estrenada de la serie Indiana Jones, aunque es la segunda en la cronología del personaje. Lawrence Kasdan escribió el guión tras reunirse con Spielberg y George Lucas durante 4 días en los que definieron los principales elementos de la trama. El reparto principal estuvo integrado por Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, John R.H.Y.S. Davis y Denholm Elliott. El rodaje se llevó a cabo en Inglaterra, La Rochelle, Túnez, Hawái y California. Tras su estreno en 1981, se situó como la película con mayores ganancias del año y desde entonces es considerada como una de las películas con las mayores recaudaciones de todos los tiempos. La película comienza en 1936. El arqueólogo estadounidense Indiana Jones viaja a un templo peruano para recuperar una estatuilla, sin embargo es interceptado por René Bellow, un colega con quien tiene una rivalidad. Tras una persecución por integrantes de una tribu salvaje, Bellow se hace con la estatuilla y Jones escapa a bordo de un hidroavión. De vuelta en Estados Unidos, un par de agentes de inteligencia del ejército le informan a Jones que, al interceptar unos telegramas nazis, en estos se menciona al antiguo mentor de Indiana. Con esta información, el aventurero deduce que los nazis buscan el Arca de la Alianza para volverse invencibles, así que acepta involucrarse en una misión para impedirlo. Como curiosidad diremos que la escena en la que Indiana Jones dispara al espadachín en lugar de tener una larga pelea fue improvisada por Harrison Ford. Estaba enfermo durante el rodaje y no tenía la energía para realizar una larga escena de lucha. Y no solo hablaremos de esta curiosidad, ya que en la secuencia en la que Indiana Jones y Marion Ravenwood se encuentran en el Pozo de las Almas, se utilizaron miles de serpientes reales. Sin embargo, la mayoría de ellas eran inofensivas y se suministraron de zoológicos locales. Indiana Jones y el Templo Maldito es una película estadounidense de aventuras dirigida por Spielberg y estrenada en 1984. Es la segunda entrega de la saga de Indiana Jones y una precuela del filme En busca del Arca Perdida del año 1981. El productor y co-guionista de la película, George Lucas, decidió hacer una precuela de la primera entrega de Indiana Jones porque no deseaba que los nazis fueran otra vez los villanos de la función. Después de descartar 3 líneas argumentales, Lucas escribió un tratamiento de la historia que sería la base del guión definitivo. La película fue un éxito de recaudación, pero cosechó opiniones diversas de la crítica especializada, que resaltó su violencia, lo que contribuyó a la creación de una nueva clasificación por edades según el contenido de una película en Estados Unidos, la PG-13. Sin embargo, el paso del tiempo ha repercutido en una mejor valoración del filme, dotado de una gran intensidad e imaginación. El filme ha sido también objeto de cierta controversia por su retrato tan negativo de India y el hinduismo. La historia comienza en Shanghái en el año de 1935. El intrépido arqueólogo Indiana Jones, tras meterse en jaleos en un local nocturno, consigue escapar junto a una bella cantante y su joven acompañante. Tras un accidentado vuelo, los tres acaban en la India, donde intentarán ayudar a los habitantes de un pequeño poblado, cuyos niños han sido raptados. El chamán explica a Indiana que su desgracia se debe a que en el palacio de Pankot hay un nuevo marajá que es un adorador del mal, y que sus hombres robaron una piedra mística que mantenía fértil su tierra y además es una de las 5 rocas Shankara entregadas por Shiva para combatir el mal. El chamán afirma que sus rezos fueron escuchados por Shiva y que fue él quien hizo que Indiana cayera del cielo. Como curiosidades de la película destacaremos que el restaurante del principio se llama Obi-Wan, uno de los personajes de la Guerra de las Galaxias. Podemos ver el nombre cuando Indy y la chica huyen del mismo. Otra curiosidad es que Harrison Ford odia las escenas en que tiene que mojarse. Según declaraciones del propio Spielberg, cuando tuvieron que filmar las escenas de lucha en el río Ford no paraba de maldecir. Es como los gatos, se atrevió a decir en alguna ocasión Spielberg durante el rodaje.
Indiana Jones y la Última Cruzada es una película estadounidense de aventuras dirigida por Spielberg, estrenada en 1989 y producida por Robert Watts, George Lucas y Frank Marshall. Es el tercer filme estrenado de la serie cinematográfica de Indiana Jones, siendo también el tercero en términos cronológicos de la franquicia. El guion lo escribió Jeffrey Boehm, quien reelaboró los libretos redactados por Chris Columbus y Menno Meigs. Tiempo después, Spielberg sugirió incorporar al padre del protagonista en la trama, al considerar que la película debía girar en torno a la reconciliación de un padre con su hijo durante la búsqueda del Santo Grial, elemento sugerido desde un inicio por George Lucas. El reparto estuvo integrado por Harrison Ford, Sean Connery, Dean Holm Elliott, Alison Doudy y John R.H.Y.S. Davis. El rodaje fue realizado en diversas localizaciones de España, Reino Unido, Italia, Jordania y Estados Unidos. Las críticas fueron variadas, siendo elogiada a rasgos generales por sus escenas de acción y aventura, así como por la historia en torno a la reconciliación de Indy con su padre. La película comienza cuando el padre del protagonista, Henry Jones, también arqueólogo, es secuestrado cuando buscaba el Santo Grial. Indiana tendrá que ir a rescatarlo y, de paso, intentar hacerse con la preciada reliquia, que también ambicionan los nazis. Para impedirlo, Indy debe descubrir una serie de pistas relacionadas con él mismo, las cuales habrían de llevarlo directamente a la ubicación del legendario cáliz usado por Jesucristo en la Última Cena. Como curiosidades destacaremos la frase que dice Sean Connery cuando Indy le pregunta cómo sabe que Elsa era una espía alemana, habla en sueños, la improvisó. Aunque pudieron seguir con la secuencia medio equipo técnico no pudo contener la risa. Otra curiosidad es que cuando Indiana y Elsa están en las catacumbas de Venecia podemos ver un fresco que representa el Arca Perdida, en cuyo tema estaba basada la primera parte de la saga. Incluso si afinamos el oído podemos escuchar cómo cambia la música de esta entrega con partituras propias de cuando el arca está presente en busca del Arca Perdida. Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal es una película de aventuras estadounidense, dirigida por Spielberg, estrenada en 2008 y basada en el personaje ficticio Indiana Jones. La producción de la película estuvo programada a partir del estreno de Indiana Jones y la Última Cruzada desde 1989. Sin embargo, Spielberg y Ford no estaban de acuerdo con el elemento argumental del cráneo de cristal. Debido al desacuerdo, la producción de Indiana Jones fue prolongada indefinidamente. En 2006, el guion de David Koepp fue aprobado por Lucas, Spielberg y Ford, y el 18 de junio de 2007 comenzó el rodaje. Con el fin de mantener la continuidad estética con las anteriores películas, Spielberg y Lucas decidieron no incluir efectos digitales generados por ordenador con tal de seguir el estilo artístico de rodaje utilizado en las antecesoras. El argumento de la película comienza en 1957, en plena Guerra Fría. Indiana Jones consigue de milagro salir ileso de una explosiva situación con unos agentes soviéticos en un remoto desierto al que llegó detenido junto a su amigo Mac. El decano de la universidad le confiesa a su amigo el profesor Jones que las últimas misiones de Indy han fracasado, y que está a punto de ser despedido. Mientras tanto, Indiana conoce a Mac, un joven rebelde que le propone un trato: si le ayuda a resolver un problema personal, él, a cambio, le facilitaría uno de los descubrimientos más espectaculares de la historia, la calavera de cristal de Acator, que se encuentra en un lugar remoto del Perú. Pero los agentes soviéticos, dirigidos por la fría y bella Irina Spalko, tienen el mismo objetivo. Como curiosidades contaremos que la escena al comienzo del filme en la que unos estudiantes retan a una carrera a un convoy militar al son de Hound Dog es un homenaje a American Graffiti, una de las primeras películas de George Lucas. Otra curiosidad es que una de las cajas que Indy destroza en su huida del Área 51 guarda el Arca de la Alianza. Durante los pocos segundos que aparece, se oye su tema musical. Indiana Jones y el Dial del Destino es la quinta película de la saga de Indiana Jones. La película fue dirigida por James Mangold, quien coescribió el guion junto a David Koepp, Jess Butterworth y John Henry Butterworth. Se trata de la primera y única película de la franquicia que no ha sido dirigida por Spielberg ni escrita por George Lucas y ambos actúan solo como productores ejecutivos.
vuelve a estar protagonizada por Harrison Ford en su quinta y última interpretación del arqueólogo Indiana Jones. John R.H.Y.S. Davis repite su papel de Saleh. La película se estrenó en Estados Unidos el 30 de junio de 2023 por Walt Disney Studios Motion Pictures, luego de varios retrasos causados por contratiempos en la producción y por la pandemia de COVID-19. La película comienza en 1944 durante la liberación aliada de Europa en la Segunda Guerra Mundial. Indiana Jones es capturado por los nazis en el castillo de Nuremberg mientras intenta recuperar un artefacto robado que supuestamente es la lanza de Longyearbyen. Mientras tanto, el astrofísico Jürgen Baller informa a sus superiores que ha encontrado el dial del destino, que hace referencia de modo fantasioso al mecanismo de Antikythera, que fue inventado por el matemático siracusano Arquímedes y que sería capaz de localizar fisuras en el tiempo. 25 años después, en agosto de 1969, Jones es despertado en su apartamento de Manhattan por un joven vecino que celebra el regreso de los astronautas del Apolo 11 desde la Luna. Se revela que él y su esposa Marion Ravenwood ahora están divorciados. Jones va a su universidad donde sus colegas lo reciben con una fiesta sorpresa de jubilación. Aún abatido, Jones, que se dirige a un bar cercano, se le une Elena Chow, hija de Basile y ahijada de Jones. Ella es estudiante de arqueología y cazadora de tesoros. Jones le dice que el dial se dividió en tres y que Basile, ahora fallecido, estuvo al borde de la locura mientras intentaba desbloquear sus secretos, lo que obligó a Jones a tomar la custodia del artefacto. Como curiosidades contaremos que la duración de 2 horas y 34 minutos, Indiana Jones y el dial del destino es la película más larga de la saga. Además, Harrison Ford tendrá 80 años el día del estreno, lo que lo convierte en la persona de mayor edad en interpretar el papel principal en una película de Disney. El poseedor del récord anterior era Richard Farnsworth, que tenía 79 años en el momento del estreno de The Strat Story, una historia verdadera, de 1999.